Alison, ¿tenemos las tres botellas? Sí, señor. Sí, señor. Alison, las tres botellas más, Alison. Señor. Listo, María, tres botellas ya las tenemos. Muy bien, María. Andrés, André Felipe. Profe. ¿Sí? Profe, yo tengo. Yo me llamo Valerie. Valery, listo, Valery. Valery, ¿tienes las tres botellas? Sí, señor. Listo, ya Marco, ¿tienes las tres botellas? Ya Marco. Profesor, los conseguí. Oh, yo, profe. ¿No las tienes, ya Marco? ¿Qué tengo? Tres botellas, ¿las tienes? Sí, las tengo. Listo, vale. Profe, las conseguí. Muy bien, Felipe. Raiderson y Julián, ¿las tienen? El aceite, las y dos cremas. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo tengo dos. Presten atención, vamos a ubicar una, después otra, un paso más atrás, después la otra, otro paso más atrás. ¿Bien ahí? Por favor, ¿estás escuchando? Profesor, cuéntenme. El profesor nos iba a enseñar a hacer la bicicleta. Sí, hoy vamos a trabajar la bicicleta. Esa fue la tarea que nos dejó el profe. ¿Listo? ¿Profe? Señor. Es que yo solo tengo dos. No importa, esas dos no sirven. Esas dos no sirven. Tranquilo, esas dos no sirven, ¿vale? Profe, ya. ¿Ya? Listo, chiquitines. Entonces, ahora... todos van a cerrar los micrófonos, cierran los micrófonos y ahora lo que vamos a hacer es prestar atención a los que yo les voy diciendo. ¿Listo? Cerremos los micrófonos, vamos chicos. ¿Profe, así? A ver, muéstrame. Así está perfecto, muy bien. Cerremos los micrófonos todos, cerremos los micrófonos. ¿Profe, así? A ver. Sí, así, muy bien, así estamos bien, así. ¿Listo? Vamos. Listo, ok, entonces, las vamos a nombrar, botella 1, botella 2 y botella número 3, ¿claros hasta ahí? Botella 1, botella 2 y botella 3. Entonces, como la clase de hoy el profe Daniel nos la dejó para el aprendizaje del movimiento de bicicleta, vamos a iniciar en la botella número 1, todos en la botella número 1, vamos. Botella número 1, la tengo acá, botella número 1. Lo que vamos a hacer es un movimiento circular por el frente de la botella, con un pie, acá. Y luego con el otro, acá, vamos. Acá, 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 acá. La botella número 1, vamos dando movimientos circulares por el frente de la botella. A ver, los observo a todos, a ver, todos trabajando, yo miro cómo vamos. Yo miro cómo vamos, a ver. Vamos todos trabajando encima de la botella, encima de la botella, movimientos circulares por encima de la pelota, de la botella. Vamos, chiquis. A ver, muy bien, Felipe, muy bien, Felipe. ¿Quién más está trabajando por ahí? ¿Quién más está trabajando? Muy bien, vamos. Laura, suelta la pelota y vamos a trabajar encima de las botellas. Encima de las botellas por el momento, Laura, vamos. Nuevamente les doy la instrucción, observe. Movimientos circulares por encima de la botella, por encima de la botella. Hacia afuera, despacio, en el momento no hay afán, en el momento estamos aprendiendo la técnica, solo la técnica, ¿vale? Después nos vamos a enfocar en velocidad. Por el momento el movimiento circular, circular, circular. Vamos, vamos, vamos. A ver, los estoy observando. A ver cómo estamos trabajando. Movimiento circular sin botar la botella, es la idea. Muy bien, Laura. Vamos, Felipe, muy bien. Madison, te quiero trabajando. Andrés Felipe, vamos. Andrés Felipe González, vamos. Vamos ya, Marco. Muy bien, Valery, muy bien, Valery.
Wilderson, muy bien. María José, muy bien. Sí, muy bien. Listo, chicos. ¿Están listos para la siguiente atención, vale? Entonces, vamos a hacerlo por tiempo. Yo les voy a decir, ¿vale? Entonces, ya sabemos qué es botella 1, qué es botella 2 y qué es botella 3, ¿cierto? Listo. Entonces, en la botella número 1 vamos a estar 10 segundos haciendo el ejercicio de bicicleta. Yo les digo el cambio, pasamos a botella número 2. Les doy el cambio, pasamos a botella número 3, ¿vale? Vamos todos a la botella número 1. Botella número 1, vámonos. Vámonos a la botella número 1, vámonos. Botella número 1, vámonos. Iniciamos, botella número 1. Listo, chicos. En 3, 2, 1, botella número 1. Vamos, vamos, la bicicleta, vamos. 10 segunditos, vamos. 10 segunditos sin botar la botella, vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. Botella número 2, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Botella número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, chicos, muy bien. Damos un segundo, respiramos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue con ese? ¿Bien? ¿Botamos las botellas o no? ¿Todo perfecto? No las boté. Muy bien, esa es la idea, no botarlas, ¿vale? Ahora, vamos a meterle un cambio a esto. Ya tenemos claro que botella número 1, botella número 2, botella número 3, vamos dando el ejercicio de bicicleta. Inmediatamente acabemos eso, vamos a hacer el siguiente movimiento que les voy a mostrar, que es unos saltos. Entonces, mírenme, por favor. Cuando acabemos el movimiento, lo que hacemos es saltamos. Saltamos, 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 ¿listo? Todos vamos a la botella número 2 y vamos a saltar. Botella número 2 y al lado de la botella número 2 y vamos a saltar, vamos. ¿Listo? Saltan conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Es momento de encadenar esos dos movimientos, el movimiento de bicicleta, que es el movimiento técnico, con el ejercicio físico que va a hacer el salto en esta oportunidad, ¿ok? ¿Profe? Que me habla, Felipe, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Profe, ya vengo porque esta botella está abierta y no tiene tapa y tiene algo por dentro. Ah, bueno, consiguió. Entonces, la voy a dejar allá y voy a traer. Estás avisando cuando vuelva. ¿Listo? El resto... ¡Profe! Señor, ¿quién me habla? ¿Profe? Señor. El celular está descargado hasta 18. ¿No tienes el cargador cerca? No, pero... Bueno, hasta donde nos alcance, ¿vale? Listo. Vamos a la botella número 1. Rápido, rápido. Botella número 1, vamos. Arrancamos en 3, 2, 1. Rápido. Vamos.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a la botella número 2 y arrancamos con los saltos. ¡Saltamos! 1, 2. ¿Profe? Señor. 3, los saltos, saltos. ¿Este cuatro, no me sirve? 5, sí, sí te sirve. 6, bueno. Arriba. 7, vamos. 8, arriba. 9, arriba. 10, muy bien, chicos, muy bien. Vamos por nuestro vasito de agua y vamos a hidratar. Sorbos cortos. Sorbitos cortos, respiramos, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, regulamos.
¿Cómo vamos hasta el momento, chicos? ¿Bien? Sí, bien. Qué bueno, me alegra, muy bien. ¿Listo? Para esta segunda serie va a ser más rápido el movimiento de la bicicleta, más rápido, ¿listo? Sin botar la botella, pero rápido el movimiento, ¿vale? ¿Listo? Bueno. Vamos a posicionarnos en la botella número uno, vamos. Botella número uno, y vamos, botella número uno. 5, 4, 3, 2, 1, ¡arrancamos! Más rápido, vamos. Más rápido. 5, vamos, 6, vamos, 7, 8, vamos, 9, 10, vamos, 11, cambiamos rápido, botella número 2 y arrancamos, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, botella número 3, vamos, número 3, 1, yo los observo, 2, yo los observo, 3, vamos, 4, eso es, 5, vamos. ¿Profe, me puedes esperar un momentito? Sí, te espero, 7, 8, 9, 10, listo, saltos, botella número 2 y vamos a los saltos, botella número 2 y saltos, saltos en 3, 2, 1, arriba, salto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, muy bien, vale. Nuevamente respiramos en el sitio, descansamos 10 segunditos, retomamos aire, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. La tercera serie de este ejercicio va a ser más rápido. ¡Profe! ¡Profe! ¿Señor? ¡Profe, el celular se va a apagar! Bueno, hasta donde pueda. Si no, Raiderson, sigues trabajando en la casita, ¿vale? Sigues trabajando, que esta va a ser la dinámica, ¿vale? Profe, ya casi se acaba la reunión. Tranquilos. Entonces, cuando se acabe la reunión, volvemos a ingresar, ¿vale? Cuando se acabe la reunión, salimos y volvemos a ingresar. Ya estamos listos para la tercera serie. Vamos a darle con todo, lo más fuerte que puedan, sin botar la botella, ¿listo? Lo más rápido que puedan. Todos concentrados. Vamos en 3, 2, 1, la botella número 1, vamos. 1, 2, 3, listo, arrancamos. 1, rápido, rápido, más fuerte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente botella, botella número 2, vamos. Rápido. 3, 4, 5, 6, rápido. 7, no se cae la botella, 9, 10, botella número 3, rápido, 1, 2, vamos, 3, no se cae la botella, vamos, 4, vamos, fuerte, 5, 6, vamos chicos, 7, 8, 9 y 10, vamos a los saltos, vamos a saltar por encima de las botellas, iniciamos la botella número 1, botella número 1 y saltamos, hola, botella número 2, ahora botella número 3, saltamos al inicio, botella 1, botella 2, botella 3, inicio, inicio, botella 1, botella 2, botella 3, último salto, botella 1, botella 2, botella 3, listo, relajamos, relajamos, respiramos, tomamos aire, pero no nos sentamos, respiramos. Recuerden el agüita, vasitos de agua. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Bien? Sí. ¿Cansados o normal? Yo. ¿Bien? ¿Cansado? Yo cansado. Cuéntame, Felipe. Yo estoy cansado porque, pues, yo me canso muy rápido, chico, porque sufro de los pulmones. Ok, pero entonces vamos a respirar tranquilamente, nosotros mismos conocemos hasta dónde podemos llegar, cualquier momento que estamos cansados, profe, estoy cansado, voy a descansar 3 minuticos, ¿listo? Y es válido. ¿Profe? Agüita, señor. Es que yo casi no tengo nada de espacio para hacer educación física, como tengo
¿Uno? Y como un computador. Es que yo tengo un computador de mesa. Sí. Y aquí yo no tengo casi espacio. Sí. No importa, si tenemos un espacio chiquito, en ese espacio chiquito trabajamos, ¿vale? No hay problema. Lo ideal es, con lo que tengamos, hacer lo que podamos. ¿Listo? Listo, muy bien, chiquitines. Vamos a hacer un ejercicio aeróbico mientras se nos acaba esta sesión, que nos restan 4 minutos, y para volver a ingresar con la otra sesión, ¿vale? Profe, el celular está en 10. Tranquilo, chiquitines. ¿Dónde lo cargaría? ¿En su habitación? Sí, dale. No, el cargador, no sé. Bueno, listo. Entonces, el cargador no hay. Vamos a pasar en zigzag por entre las botellas, y creo que ya han trabajado así con el profe Daniel, ¿cierto? No. ¿No? Ah, sí, una vez. Bueno, lo van a mirar, yo lo voy a hacer de todos modos, ¿vale? Entonces, pasamos por acá, pasamos por acá, pasamos por acá, tocamos la botella y nos volvemos corriendo. Nuevamente pasamos por acá. Pasamos por acá, tocamos la botella, nos volvemos corriendo, claro, todos. Sí, señor, profe. Listo, chiquis, vamos a botella número uno, vamos. Uno, dos, tres, arrancamos, arrancamos. Nos devolvemos igual, igual. Uno, seguimos, vamos. Nos devolvemos. Vamos, vamos. Seguimos. Tres, dos más, dos más, vamos, dos más, vamos. Vamos, fuerte. Cuatro, la última, la última. Vamos, cinco, listo, chiquitines. Descansamos ahí, respiramos. Dos segunditos, nos soltamos. Inhalamos, exhalamos, tranquilos. Pregunta, cuando se cierra la sesión todos saben cómo volver a ingresar, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, sí, pero el celular se va a descargar. Tranquilo, tranquilo. Hasta donde tú puedas, no hay problema, ¿vale? Vamos por la segunda serie de zigzag, vamos. El micro me va a regañar, pro. Tranquilo, tres, dos, uno, vamos. Pasamos, pasamos, uno. Seguimos, pasamos, pasamos, dos, seguimos, vamos, 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 tres, muy bien, tres, cuatro, la última, la última, vamos, chicos, la última, cinco, cinco, rotamos los piecitos, caminamos, respiramos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos, ¿vale? Profe, ¿señor? El celular se va a cargar muy rápido. Tranquilo, ahí lo pones a cargar. Tranquilo, ahí lo pones a cargar, no hay problema. Ay, ay. Pero es que a mi papá me va a regañar después. Pues hablamos con él, no es culpa tuya. Si no tienes que cargar el celular, ve a cargarlo, tranquilo, ve a cargarlo. Bueno, chicos, ¿cómo van hasta el momento? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Cómo se sienten? Yo cansado.